Buenas tardes, amigos de YouTube. Si no te has suscrito al canal de Rieguitos Vlog, suscríbete, no pierdas tiempo y activa la campanita para que cada vez que hagamos un video te podamos notificar. Vamos a empezar con el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola, mis amigos de YouTube. Hoy les traigo una receta de unas hamburguesas de cabrito. Aquí tengo una piernita que vamos a desmenuzar. La vamos a desmenuzar toda y la vamos a procesar. La vamos a hacer carne picada. Está bien simple la receta. Bien poquititos ingredientes. Ahí les va. Ok, vamos a empezar por descarnar la piernita. Agarren un cuchillo, tengan mucho cuidado. No se van a cortar. Estos aparatos son nomás para profesionales. No, hombre, no se crean, cualquier gente lo puede usar. A ver, vamos a empezar, vamos a descarnar todo en puros pedazos manejables, chiquitos, así como de pulgada, de 2 pulgadas y media más o menos, y los vamos a aventar en la procesadora esta. Ahorita les enseño el procedimiento. Bien sencillo, vamos nomás empezando y le vamos cortando, le vamos sacando tiras de carne para echarle a la procesadora. Los vamos juntando todos aquí en una cacerolita y ya cuando tengamos todo listo aquí, lo pasamos aquí y de aquí sale ya molidito para acá. Ahorita les enseño cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos moliendo. Puros pedacitos manejables. Media más o menos, vamos a empezar a molerlo. Y de un poquito saldría como una libra y media, yo creo, no es mucho. Pero le voy a decirles que este cabrito me lo trajo a regalar mi compadre Osiel Salinas. Muchas gracias, compadre, si miras el video, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Ahí va. Ahora sí, ya regresamos. Ya tenemos nuestra carne toda molida. Le vamos a echar adentro pimienta, todo esto es al gusto, usted le puede echar lo que usted quiere. Es una, pues aquí es más o menos como 2 libras, más o menos fue lo que salió. Yo le tanteo que, pues una cucharadita, pero nosotros usamos fresca porque huele mucho más sabroso, si vieran qué rico huele. Ok, vamos a echarle ajo en polvo. Nomás estos 2 ingredientes le vamos a echar. Igual, más o menos, como una cucharadita nomás. ¿Ok? Y luego la vamos a amasar la carne esta bien amasadita. No le vamos a echar sal hasta que no la estemos cocinando. En la primera volteada le echamos sal. Ustedes van a ver, ahí van siguiendo el video. Ahora lo vamos a amasar todo y vamos a hacer puras bolitas como albóndigas. Y luego las vamos a esparramar. ¿Ok? Ni modo, aquí hay que entrarle con la mano. Continuamos, déjenme amasar esto y ahorita volvemos para atrás porque quiero que quede bien mixteadito. Regresamos. Ok, vamos a agarrar bolitas, vamos a hacer bolitas. Así como el tamaño de 2 pelotitas de golfo. Así más o menos, un poquito más, así me hace que... Así como de como una softball. Más o menos, así más o menos. Puras pelotitas vamos a hacer. Estas las vamos a desparramar. Déjenme enseñarles. La vamos desparramando. A mí no me gustan estas hamburguesas que estén gruesas. Tiene bastante manteca. Mira cómo traigo las manos. Quiere decir que están, van a estar bien jugosas. Más o menos así. No tienen que estar perfectas. Ahora, para que no se les peguen. Para que, chinga, huele bien rico esta cosa. Se me está haciendo la boca agua. Para que no se les peguen, usan wax paper. Wax paper, yo ya lo corté en cuadritos, así nada de tamaño, lo ponemos aquí en el plato y ahí les vamos destaqueando una arriba de otra. Así nada las podemos meter a la freezer que se congelen y ya les echamos congeladitas al skillet, al sartén de fierro. Hacemos la misma cosa otra vez, más o menos así nada,
como el tamaño de una pelota, esas de béisbol, esas bolas duras, que se junte bien la carne y la amasamos, así como que están echando tortillas, a mano. Así más o menos. Estas más o menos les vamos a dar como 3 minutos por un lado y 3 minutos por otro lado. Más o menos es lo que van a, lo que se tarda para cocerse. Otro papelito para que no se le pegue con la otra. Ok, y la sienta arriba nomás. Así na. Ok, seguimos. Haciendo bolitas, no van a salir muchas. Porque pues estaba chiquita la pieza del animal. Así na. Creo que le falta un poquito más a esta. Incorpórela bien incorporadita, que se haga bolita. Y hacer bolitas. Acuérdense cuando estaban en la escuela que nos ponían a jugar con plastilina en el pre-K, en el kindergarten. Es la misma cosa. Mira nomás. Huele tan sabroso. Ok. Más o menos así. Le ponemos otro papelito. Así. Y sentamos la otra arriba. Mira nomás, qué chula. Ok, igual, nomás la sentamos arriba. Nos quedó la última bolita. Vamos eso para allá y vamos a aventarnos la última. Y luego nomás las metemos a la frisa que se congelen. Hoy no las vamos a hacer. Ahorita ya es de noche, yo creo que serán... Ahí cuenta el reloj atrás de mí. Ya es tarde, vamos a ver. Dice que son las 10, 12 de la noche. Hoy no, probablemente mañana. Probablemente mañana no las aventamos. Mira, qué chula, qué bonitas. Ponemos el papelito que no se les olvide. Y luego la ponemos arriba. Ok. Y las dejamos así toda la noche. Las mete al congelador que se congelen en una bolsa de Ziploc bag. En una Ziploc bag, esas bolsas que se sellan. La vamos a meter ahí que se congelen. Una vez que se congelen, está bien sencillo. Se despegan por el wax paper. No las dejan que se peguen unas con otras. Ya las sacamos así y ya las aventamos directamente a un sartén de fierro o a una plancha. Veremos a ver cómo las vamos a hacer. Ahí nos vemos. Para ustedes va a ser un parpadear de ojos y ya estamos ahí casi guisándolas. ¿Ok? Nos vemos. Allá afuera. Así mero. Deja que se tuesten tantito. Y ahorita regresamos. No las queremos tampoco quemadas. Ok, vamos a dejarlas aquí preparadas. A donde las vamos a poner. Ok, one right here. La otra aquí, la otra aquí y la otra acá. Vamos a echarle tantitito aceite, no, para que no se nos pegue la cebolla. Ok. Y para adentro la cebollita. Y mientras que estamos cociendo la cebolla, le vamos a aventar de una vez los patties. Mientras que se está cociendo. Se cuecen las dos al mismo tiempo. Nomás que vamos a... Tiene que estar y nomás le vamos a aventar dos porque no cabe. No de más. Nomás salieron cinco. Ese día hicimos cinco nomás. Fue todo lo que salió. Pues estaba muy chiquito el animalito, hombre. ¿Está? Vamos a dejarle que se encoja tantito. Y ahorita... Le aventamos la otra enseguida. Hay un restaurante para allá para el norte. No voy a decir la marca, pero es de un castellito blanco. Vea, figúrenle. Venden sliders. Y los hacen, las hamburguesas las hacen en pura... Las cuecen arriba de una como de una plancha de cebolla. Hombre, cállese, está riquisísimo. Cada vez que voy para allá, para arriba, para el norte, trato de llegar a un lugar de esos porque aquí no hay. Esos ahora sí, ya sacamos un patty, ya lo sacamos ahí, porque el cliente lo está pidiendo con dos. Ok,
Tuvimos un accidente. Un accidente, no pasa nada. Ahí está. All right. Dice que no lo quería con chile, jalapeño, nomás lo quería con pura cebollita. Y pues qué bueno que lo quería así, porque ya no había chile jalapeño. Ok, vamos a hacer otro, porque queremos que se terminen. Yo pensaba que eran 5, hay 6, no, pues vamos a cocinarlos, no pasa nada. Ya estamos aquí. Ok, recuerden, a donde quiera que vayan, no tiren basura, porque después se hace un basural bruto. Nosotros aquí en el rancho tratamos de no tirar absolutamente nada y recoger todo para que cada vez que alguien venga, se mire limpiecito. Eso es lo que tratamos de hacer. Ok, continuamos. Aquí se está cociendo un patty para el otro burger. Veamos. Les vamos a echar tantita sal, porque el que probé ahorita sí necesitaba tanta sal. ¡Qué bárbaro! Van a salir de lujo. ¿Cómo se ven, camarógrafo? 1, 2, 3. 2, 3. Llegando al 1. Hoy nomás. Era nomás. Solo más como 3 minutos por cada lado. Nomás para que se le haga la costrita esa. Como les dije anteriormente, estas hamburguesas de cabrito, yo nunca las había comido. Es la primera vez que decidí hacer esto. Y la carne se cuece muy diferente, no se cuece café, se cuece blanca. Pero porque el animalito está tiernito. Tiene muy buen sabor, la mera verdad. Y eso es que tiene bien poquitos ingredientes. Yo creo que nomás, no recuerdo ya ni acuerdo qué fue lo que le echamos. Yo creo que fue pimienta y ajo, fue todo. Sal al gusto. No le quisimos ni echar sal. Para que sepa el sabor del animalito. Va saliendo otra. Right here. Vamos a voltear esta porque se me hace que también ya está. Mira nomás, qué chulada. Déjame ponerle un quesito, camarógrafo, aquí y aventar la última que me queda. Para que la pruebe, a ver si le gustó. Ok, voy a meter el quesito de una vez a la otra para que se vaya cogiendo con el quesito arriba y se va a reír. Ahí está. Si quiere, páseme la cámara para acá. Vamos a ver. Testing 101 for all my English viewers over there. A ver, vamos a ver. Para la gente. Sé honesto, sé honesto. Honesto. Honesto, sé honesto. ¿Qué tal huele? Huele 1, 2, 3, llegando al 1. ¿Está bien? Qué bueno. Bien jugosa. Hoy nomás, bien, aprobado entonces. Uh-huh. Era nomás. Ya llegamos al 1. Señores, este es mi gallo. Gallote. El gallote. El grande, el gallo chiquito no vino ahora. Aquí nos encontramos en este bello lugar. Mira nomás qué bonito está aquí. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Aprobado? ¿100%? ¿Cuándo vamos a comenzar el restaurante o qué? Oh. Ahí nomás, es nomás para divertirnos. Aquí le pasamos la cámara al camarógrafo. Ahí nomás. Ahí la rana. Ahora sí, mi gente, con esto nos despedimos. Qué bueno que alcanzó a llegar un cliente para que las probara. Una vez más, recuerden, suscríbanse y pónganle la campanita, la notificación ahí, para que cada vez que hagamos un video los podamos notificar. Y que no se les olvide compartir el video. Hasta la próxima. Si tienen ideas de qué les gustaría que hiciera, pues háganmelo saber. Pasen muy buenas tardes.